universidades, escuelas de diseño. La finalidad de esto, es un poco acercar a ustedes estudiantes con los profesionistas, ¿no? Y tratamos de que los conferencistas sean diseñadores jóvenes, como pueden ver, pero con una gran trayectoria y mucho éxito en su rama de desarrollo. Actualmente nos enfocamos específicamente al mercado de eventos y exposiciones en México, es decir, diseñamos stands para exposiciones, artículos promocionales, regalos corporativos, todo enfocado a que tengan procesos y materiales que sean de bajo impacto ambiental. El 80% del impacto ambiental se genera durante la etapa de diseño y producción. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos da una tarea como diseñadores de ser muy conscientes a la hora de diseñar. ¿Nos hace héroes o villanos? Hay que pensar como diseñador, pero a su vez como usuario y a su vez como el que le está produciendo. Nunca hay que pensar en algo. O sea, igual como la metodología que nosotros tenemos, siempre es pensar en algo que sea útil y estético a la vez. Este es nuestro proceso de diseño como tal, lo que tomamos en cuenta. Enfoque en el usuario, optimización de materiales, que es más o menos lo que les estoy mencionando. Reducción en tiempo máquina, mínimos errores en la producción, eso es muy importante también. Ahorra en tiempo y energía, productos fácilmente transportables. Usamos una teoría que se llama upcycling, ¿no? Entonces, el upcycling, ¿qué significa? Que en vez del reciclaje, o muchas veces como diseñadores o incluso nos lo enseñan así, que el reciclaje, hacer un producto reciclable. Bueno, el upcycling, ¿qué significa? Que antes de pasar por un proceso de reciclaje, tomas el producto que entre comillas es basura y lo regresas a la cadena productiva para hacer un producto nuevo. Que... un consejo bastante valioso que pudieran como por ahí ver, tratar de hacer un diseño lo menos cargado, lo menos complicado, porque esto va a hacer que se entienda la primera y no va a necesitar de mucha explicación. Es súper importante que tengamos una estrategia en cuanto al diseño. El diseño siempre tiene que tener como esa estrategia y meta, porque vuelve a pasar lo mismo que acá, nos perdemos y no terminamos, no concluimos las ideas que tenemos. La planeación es bien importante porque una vez que tenemos el diseño es bueno, ¿y ahora dónde lo llevo? ¿Qué hago? Tengo un diseño que me gusta, que me dice las personas que les gusta. Bueno, una frase que a mí me ha ayudado mucho, que to know how to do something well is to enjoy it, es bien importante lo que les decía, pues disfrutarlo, en el momento que lo disfrutas, de inmediato lo sabes hacer y lo sabes desarrollar. El momento en el que supe que quería hacer como la parte de diseño de producto, antes de salir de la escuela, yo ya estaba como tratando de tocar puertas por lugares en talleres, en despachos de diseño, en despachos de arquitectura, y porque me anticipé y porque vi y clarifiqué lo que yo quería para mí. Entonces creo que es bien importante que ustedes vayan haciendo eso, o sea, que sean ambiciosos en esa parte, digo, realistas obviamente también, pero se puede. Que hace falta eso, que se acerque gente joven a platicarle su experiencia vital, ya que pues hay maestros de todo, profesionales, pero que se necesita actualizar, entonces que jóvenes como nosotros nos digan qué pasa, es lo que hace el cambio totalmente. Y además de que se presten a la ayuda, o sea, no nada más de, bueno, aquí les explico cómo me fue a mí y ya, sino que digan, bueno, cualquier cosa que les podía ayudar, algún interés o información, pues cuentan con nosotros. ¿Y cómo ha sido todo su crecimiento laboral desde que salieron? ¿Cómo han sido todos sus problemas y todo lo que han enfrentado y cómo han podido crecer?